Me pregunto, ¿qué es la migración? Hola, soy Laura. Bienvenidos al Zoológico Nacional y al Instituto de Biología de la Conservación del Smithsonian, donde me he estado preguntando sobre la migración. ¿Qué es la migración y por qué migran los animales? Vayamos a explorar el zoológico y averigüémoslo. ¡Vamos! Entonces, ¿qué piensan? ¿Qué es una migración? La migración es cuando los animales se desplazan o viajan de un hábitat a otro. Lo hacen generalmente de forma estacional, en busca de alimento o mejores condiciones de vida para ellos o sus bebés. Algunos animales pueden viajar cientos o miles de kilómetros a través de océanos, países y continentes. Pero algunos animales pueden viajar distancias cortas, como desde la valle hasta las montañas. La migración o viajar largas distancias es algo que hacen muchos animales, ya sea que pasen su vida en la tierra, el agua o el aire. ¿Pueden pensar en algún ejemplo? Estos son algunos. En el océano migran muchas ballenas y tortugas marinas. En tierra, algunos animales que migran son los elefantes y los bisontes. En el aire, migran algunas aves e incluso las mariposas monarca. Entonces, ¿por qué migran los animales? Volemos por el zoológico para seguir algunas aves en sus migraciones. ¡Vamos! Algunas aves son residentes y permanecen en una área toda su vida, pero otros migran de un lugar a otro. Entonces, ¿por qué migran las aves? Migran por dos razones importantes: en busca de alimento más abundante y de un lugar con buenos sitios de nidificación y condiciones para criar a sus bebés. ¿Sabían que muchos tipos de patos migran? Veamos una especie de pato migratorio, el pato golondrino norteño. Durante el otoño y el invierno, estos patos viven en toda la mitad sur de Estados Unidos, México y Centroamérica. En el sur hay menos nieve, hielo y frío, por lo que pueden encontrar abundante comida. A muchas aves les encanta comer invertebrados e insectos que no están activos en las frías estaciones invernales del norte. Tan pronto como comienza la primavera, la nieve y el hielo del norte comienzan a derretirse, viajan hacia el centro norte de los Estados Unidos, Canadá e incluso Alaska. En estos hábitats del norte encuentran alimento abundante y muchos sitios de nidificación seguros para criar a sus bebés. Una vez que sus bebés tienen la edad suficiente y el invierno se acerca, emprenden el viaje o migran de regreso al sur y comienzan todos el viaje nuevamente. Entonces, dependiendo de dónde viven, es posible que los vean durante el otoño y el invierno, la primavera y el verano, o simplemente de paso mientras migran de un lugar a otro. Si viven donde vive este pato, ¿en qué estación podrían verlo? Otro ejemplo de ave migratoria, el turpial de Baltimore. Las manchas de este pájaro son famosos por su vientre de color naranja brillante, con la cabeza, el dorso y las alas de color negro. Son un tipo de pájaro cantor y a menudo se les puede escuchar antes de verlos. Viven cerca de mi casa aquí en Washington, D.C. durante los meses de primavera y verano mientras se reproducen y crían a sus bebés. Los encontrarán tan al sur como Luisiana y hasta el centro de Canadá. A los turpiales les encanta comer insectos, frutas y el néctar de las flores. Es difícil conseguirlos en Washington, D.C. durante el otoño y el invierno,
por lo que al finales del verano, los turpiales de Baltimore migrarán a los lugares donde pasan el invierno. Les encanta el clima cálido donde abunda la comida, por lo que en el invierno los encontrarán en Florida, el Caribe, Centroamérica y el extremo norte de América del Sur. Muchos de los hábitats hacia los que migran en invierno se encuentran en fincas de café y cacao cultivados bajo sombra. Estos ricos hábitats proporcionan todo lo que los turpiales necesitan durante el invierno, buena comida y refugio para preparar su migración de regreso al norte. Viajar a un clima más cálido en invierno me parece estupendo. Si fueran un ave migratoria, ¿a dónde les gustaría viajar? Vaya, esa fue una gran pregunta para explorar y responder juntos. La migración es una adaptación realmente increíble que tienen algunos animales para encontrar alimento, criar a sus bebés y sobrevivir todo el año. ¿Qué pasa con sus animales favoritos? ¿Alguno de ellos migra? Si es así, ¿qué pueden hacer para ayudar a sus animales migratorios favoritos? Los animales migratorios dependen de hábitats limpios y saludables para sobrevivir. Eso significa que necesitan hábitats saludables en todos los lugares que visitan. Podemos ayudar al mantener limpios y naturales sus hábitats. Recoger basura, reciclar e incluso plantar árboles y flores nativas son excelentes acciones. Un hábitat limpio es un hábitat saludable. ¿Qué harían para ayudar? Me encanta hacer preguntas y preguntarme sobre los animales y la naturaleza. ¿Y ustedes? ¿Tienen algo sobre lo que se están preguntando? Hagan una pregunta, busquen una respuesta y aprendan muchas cosas interesantes en el camino. Pídenle ayuda a un adulto y este también aprenderá. Gracias por preguntarse, explorar y aprender conmigo. Mantengan la curiosidad y nos vemos la próxima vez.